¿Qué es eso, para mi gente? ¿Saben cuál es la que hay? Fiesta esta noche, hay fiesta. Steven Gold, Steven, ¿qué es lo que? Hey, primo, ¿qué es lo que dice el Richie? Colón en la casa, vamos a empezar la demencia right now. ¿Qué es lo que? Original, The Big Man, The Star Man, The Heat Man, Dominique. Original Tommy King in the place. Está oyendo la plena, criminal. Let me turn it up a little bit. Deme subir esta vaina ahí para tener la comodidad de su. ¿Cómo así, loco? No. Life and direct. Esta no necesita una introducción original, loco. Bueno, sí, loco. Este es el exclusivo, el original, el multi. Original. Internacional. Todo el ranking debajo y arriba de la sotana, porque este es el original. Toddy King. Voy a hacer mi clan. Clan. ¿Qué es lo que es su respect? Respect. ¿De qué? Dixon, respect. ¿Qué es lo que? Criminal. Ahora, esta entrevista no puede empezar todavía porque a mi mandrón no tiene culpa. Guapi, Flo, te fuiste a buscar el Win secreto. Guapi, Flo, respect, conectándole en el viernes. Criminal. ¡Oh! Y ahora sí, estamos en plena. Fresh. Esta vez va a ser poco tiradera de cinta. This is a lot of style and fashion, ¿no? Yeah, man. Estamos aquí, tú sabes que lo que es. This is Action 5, Blondie One. La plataforma que se encarga de darle el highlight a los artistas, del old school, los artistas originales, los generales del género, porque ustedes son los generales ahora. You understand? General. La gente tiene que entender que ahorita mismo todos los artistas de Panamá que vienen de esa era tienen un estatus diferente y ellos no pueden entender. Esto no es hora de engavetar, right? Esto no es hora de engavetar nadie. Aquí todo el mundo está ready para trabajar.
y me han, he visto bastante buen trabajo de muchos artistas, ¿no?, que vienen de trascendencia. Y hoy se paran y están haciendo lo suyo. El ejemplo está mismo Toby King. Está el güey Romano de este lado, está Aldo Rand de este lado. Todo el mundo está haciendo algo. Working, siempre así, activado. Salud, Toby King. You know we doing it right because this is the original side. Bookers man in the place, so hey, fairly Bookers man, where they are synthesizing the thing, you know, the thing I go mad right now because we don't play and we don't run, you know. Yeah, man. Original Bookers man, for to be no la gente de Bookers, mira la tropa. Bookers man. Está sintonizado, ecualizado. G-Rock, que lo que flow criminal, y Michael Migar, fuck, I don't say right now, look at this thing, Jesus the Papa, we are so big, man. Hide away, we are the big man. Jelena, we are the big girl. Wow, we're turning up a king. So this is original night, this is movie night, this is superstar night. So tell me now, Toby King. Para mí, esta era para mí, nada como que un respeto de lo sucedido ya. La historia de Toby King. Estoy esperando la empanada. Tú también. Yo no sé qué artista tiene la trayectoria que tiene, porque tú tienes una trayectoria tremenda, mi hermano. Tremenda trayectoria. Venimos en los tiempos de Viva, Viva. Yo understand, like, y la gente de Boca entrevistaba poco a tu música. ¿Me entiendes? Sí, señor. Y porque fuimos bastantes veces, varias veces allá, criminal. Yo estuve en el 98 en Boca, en la feria, cuando tú estabas ahí, esa vena se volvió carnaval. Parecía febrero y era septiembre. ¡Qué locura, qué locura! Mira, buenos recuerdos, buenísimo. No, después que algún día tú y yo tiramos cinta ahí, you know, like, fiesta, vamos a hablar. One Big in Black. Eso allá en Boca era full of action. King Black, voy a hacer Big Man. Original, no, pero hey, vos, ese año cuando tú estabas allá, yo estoy like, lo malo me está diciendo que estoy quita en el área, tú estás loco, ahora yo me visto y demencia, yo, pa, es el 98, yo tengo 18 años, yo, pra, entonces estoy caminando por la calle, vaina, yo, pa, yo veo a este man con lentes caminando con otro man ahí, mirando del lado al lado, así mismo, caminando, dije, mirando del lado al lado. Lo que me gustaba es que like, tú no eras un man que like, te creía, pero tú tenías tu película. Sí, señor. Sí mismo es. No, hay que meterse la película y ser el actor principal. Esa era, estaba criando, loco. Era, este man, esa es su película. Y Maluon, boy. Y Maluon. Horrible. Horrible. And I see some girl and jumping fans up on YouTube. No, sí, sí, sí. Por eso es que yo me acuerdo clarito, papá. Y después del show, el after party criminal. Ahí sí me lo perdí porque yo no estaba en la película. Tú también estabas liquido ahí. Lonti no decía nada. 3 años después. Ya no está. 3 años después. Qué evolucionaste. Yo estaba cantando esa tarima de PH Exxon, y luego ya yo estaba rapeando, yo estaba full, yo estaba sin censura, operación plena, participé cuando hicieron eso por primera vez. Rasboy, eso fue lo que me pegó en Boca, así en Chiriquí. Mi presencia. La promo, ahí tiro más la promo de Seco Platinum, eso fue en la isla, la última vez que fui con Bull. Yeah. La última vez que hice un show en la isla, creo que fue sí, porque después hice otro. Para ver, no, fue el último, fue en unos carnavales, pero hicimos uno con Bula, ahora que yo dije Seco Platinum, me acordé de ese show. Oh, fui con el Sayamatic, era el man, míralo ahí. El compa. Esa era la fiesta donde yo me saqué la foto contigo y con Tony Bull. Sí. Yo estaba en el área y dije, ¿qué sopa? Y viene el Sayamatic, él sabe cuál es la que le dije, hey, Blondie, ¿qué sopa? Porque ese es mi primo. Y dije, Blondie, ¿qué sopa? Ahí está Mario. ¿Quién? Mario, y no está escrito en los diarios. Dispara. No, Toby King, porque tú sabes, ustedes se conocen long time, y David y el maticadito Mario. Yo, manda la foto, tú sabes que es el artista. Yo dije, plácata, ese show estaba criminal. Puro old school show. Esa fue la primera vez que yo vi a Tony Bull en persona. Sí, sí, señor.
No, y esa gana me sorprendió porque cantaba, hey, la, what? Él tiene una garganta intacta. Man estaba cantando sí. Tiempo de... Ese clarito. Capital de género en la casa, respect. Lomba, respect. Pero mira, respect. Ya está la gente... Reportándose one time. ¿Qué? Esta gana sí, se va a poner... Bien. Todo el mundo sabe que esta entrevista se va a poner porque yo no juego. Yo soy explicit and raw. Uncut. Live, living and color. No fuimos, señores. Oye, esto. Oye, esto. Oye, la. Viene la pregunta seria. Oye. Break down time. Ya sabemos que el buey Toby King viene tirando cinta desde hace rato, pero la gente no sabe que tú venías desde tiempo de hace rato. Basta. Basta time. Tiene incluso por ahí la banda, cuando digo la banda, tú sabes, el consorcio. Hey, Ras White, ¿qué es lo que es Ras? Are you cool? Yes, man. El boy de la capital género tiene su poder, un CD, el tío y de Rubén. Y condón, no, no el CD, la pasta del condón. La pasta. Yo vi un videito tuyo hace tiempo en uno de esos Sin Censura Reggae Mania, cuando estaban tirando un footage de esos videos por allá cuando ustedes estaban en esos tiempos de condón. ¿Qué footage más brutal, loco? Imagínate. Eso fue en el año 91, 92, cuando nosotros nos metimos en esa película. Como un dúo, 90... Yo comencé en 89, 90 con lo de Tadic escribiendo y tarareando. Pero ya 90, 91 fue que nosotros comenzamos ya en el dúo y escribí y salió Condón. Mucha gente no sabía después que Condón era viejo, viejo, viejo. Fue uno de los primeros discos que nosotros grabamos que nos pegó. El primer disco que me pegó a mí como dúo fue Condón. ¿Qué? El ritmo de TV Buena. Pues me imagino. En el Galio Good Reading. Ahí mismo. Ey, esa vaina, imagínate, porque yo no sé cómo yo me sentiría de que un tema así que yo tiré, que me inició, también me catapultara, porque lo sacaste después en la unión. Y... Porque en este tiempo nunca pasó, nunca fue extemporáneo, no pasó de moda, porque cuando lo sacamos estábamos demasiado adelantados en hablar on cut, tú sabes cómo, así a lo rudo, entonces la gente se quedó, pero cuando la difusión no era grande, porque en esos tiempos el danzal en el 90, 91, el danzal sonaba en cierta emisora en Panamá. Right. Like Bebé Estéreo, y mírate, Bebé Estéreo era la que sonaba la de nosotros. No existía ni un Fabulosa, no existía ni un Super Q, no existía nada de eso. Cuando yo comencé, yo tenía 20 años, 19, 20 años. Entonces había una emisora que se llamaba Bebé Estéreo, donde Rolo trabajaba con Mandy que Tuñón, y ahí ellos agarraron una cinta y comenzaron a sonar nuestros discos. Imagínate, entonces, cuando ya toda la industria comienza a caminar y eso. Latin Frame me dice, tú tienes un disco clásico, que ese disco pegó cuando era chiquito el mercado. ¿Por qué no lo grabas en obra que están todas las emisoras ahí? Y tuvo razón, donde lo grabamos. Yes. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Y ganó! ¡Y ganó, Lanfa! Sí, señor. Hey, yo, ¿quién estaba brincando en boca? ¡Ah, no, mí! ¡Siempre que dale, no puedes llevar! Esa era me tenía full. Le metí todos los temas tuyos, me ponían así. Yo estoy la, ajá, este es el tema de así. Ajá, este es el tema de así. Me claro todo mi quien. Este es el tema de así. A mano arriba, hermano. Así mismo pasó con ese tema. Y ya después, cuando yo lo grabé, primero fue con Rubén, adentro, lo que tú estás diciendo, Toby Rubén, y después ya el otro fue con Corrup Chantín, lo sumé, lo jalé. Pero originalmente fue con Rubén, y ahí fue donde grabamos por primera vez en pasta. En acetato. Era un LP que tenía varios temas de nosotros, como 3-4 temas, y venía otro artista que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. O sea, wow. Así comenzamos a caminar. Bambi Tuño, ahí lo dio DJ Fakir, el Bambi Tuño, en Bebé Estéreo, el Bata Clara en Avenida Cuba. ¡Is! Ahí están la gente. No, sí, aquí los generales están de este lado. Eso es lo que me gusta de mi canal, por acá hay gente que... Los sabios están de este lado, pero no disque sabios. Los disque sabios siempre vienen a hablar. Tienen errores y tienen... No, scratch that. Aquí está lo malo que está. Sí,
con su pedacito. El Bambi Tuño, ese más me apoyó, ese fue uno de los que sirvió para que uno cogiera confianza, porque imagínate sonar un disco en la radio para los tiempos que tú una moya Nando Boom y Chichoma en ese nivel. Wow. Más nadie. Artelio, saludos. Más nadie. Llama supo por ahí más o menos sonaba algo, porque Llama supo por ahí y nosotros entramos duro porque el Bambi nos jaló y Rolo nos llevó para allá porque Rolo trabaja en Sonite. Hey, y nosotros primero comenzamos en Suspenso Machine y una vez nos oyó Sonite y Sonite nos invitó a que cantáramos, porque ahí tú tienes que cantar live en el show, ahí no era de que la gente conocía tu disco. Ponte atrás de la T que tú tenías ahí, dijo quien vivo suelta el ritmo y canta. Te fíjate. Sí, nadie te conocía nada, hermano, así que había que cantar. Y no era de que nos presentaba. Estaba Blonti tirando y ahí mismo, entraba el ritmo mezclado y tú comenzabas a cantar. Y eso lo habíamos visto porque Nando Boom, cuando vino a Panamá, que él estaba pegado en Nueva York y había grabado su LP, Nando Boom se ponía a cantar a veces con Guerrero de la Música, oh, que era lo que tenía Pucho, y Nando Boom a veces estaba, el style de antes era el style original que se dice el DJ, como se le decía a Maika, porque tú estaba era atrás con el DJ que original ahí mismo, animando, y, sí, el man donde te tiraba el ritmo en pasta, ahí mismo tú tenías que comenzar a cantar y no estaban presentando ni un Toby, ni un Rubén, ni un nada. Era tira el ritmo y canta. ¡Qué demencia! Eso es más duro porque nadie se espera una vaina así. Sale este loco por acá. ¡Pah! ¿Qué se pasa? Sí. Pero si sonaba aquí, ¡hey, this man, Bobby, no, yeah! Van para allá. Gravity. Oye, entonces lo pretty que el ritmo, mo, cuando todo ya ese Galeo Good y tú sabes esas pastas, esos bajos. ¡Punca, punca! ¡Ay, ya! ¡Horrible! ¡Horrible! Yo no tengo ese ritmo por ahí, loco. Estoy perdido del espacio. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Ese ¡qué loco! Papi, dice... sintético. Eso sonaba horrible. Tú sentías los cajones que se rajaban cuando nosotros cantamos con esos bajos. Llegó sintético. Sintético, explícame, sintético, ¿qué está pasando? Se compa, es el garra, loco sintético. Sí, señor, el sintético está clarito. Comenzando los 90, está clarito. Bless up al Esquiz también que está en la casa, loco. Aquí, respect, Black, Jesus, respect. JP, hey, ahí está Caesar World Famous. ¿Qué es lo que es entertainment? Caesar World, we are the... Entonces, nosotros hicimos un movimiento claro, que después que nosotros estamos en Suspenso, la discoteca que nosotros nos dio la oportunidad en Cerro Viento fue Suspenso, pero ya cuando no oye Sonite, Sonite nos da un chance, porque Sonite ve que en un lugar llamó El Acogedor, nosotros prendimos el show. Escucha, tú manes quiénes son, y nosotros cantando, y te trepabas encima de un bar, no había tarima, era un bar, y tú te trepabas encima del bar. ¡Viva la loco! Eso era los tiempos, eso. No es huevazo. Sí, esos tiempos era. Esto era bueno, tú hacías un show. No, que yo necesito a mi DJ. No, ahí está la pista. Haga el show. Tú eres bueno. Ante el chaleco. We can't back. Chaleco, a los leones, como dice su a los leones. Yo, lo mejor, te voy a decir, la evolución tuya ha sido increíble. Cuando vinieron esos tiempos del 94, si no me equivoco, era 94. Cuando salió el Examor Bidding. Yeah. Eso fue otra cosa. Sí, porque ya yo había tenido una buena escuela, que es lo que yo te digo, de tener la escuela de que tú estás parqueando en un show y un DJ que te dice John Pop en el ritmo y tú tienes que montarte. Entonces, cuando tú te acostumbras a lo difícil y ya tú desarrollas estilo y vas oyéndote porque tú grababas en la discoteca y oías cómo tú grababas. En el momento que a mí me toca ya grabar y ser Toby King, chucha, yo me siento más pomp. Yo, bueno, esta oportunidad yo voy a salir a comérmelo vivo porque yo quería hacer la Nando Boom. Yo había visto que Yamasopo estaban sonando duro. Ya yo había cantado los discos de Virgilio y Gustavo. Yo quería duro y me dieron la oportunidad. Y me dieron la oportunidad porque el man que organizó ese Lyrical Force me había visto cantar con Rubén cuando yo éramos dúo.
Y él sabía que nosotros teníamos energía. Me dijo, hey, te voy a dar la oportunidad. Y yo salí a comerme la mano. Había que masticar, comer y escupir a la vez. Y esa... Ey, esa era tan dura, loco. Eso era los tiempos que tú tenías que ser tú. Sí, porque es una producción que te están dando. Dame quien escribió ahí. Pablo Reyes, respect. Chuchi, los manes están ey, el Carené, ese estaba ahí. Ese estaba en Boca del Toro. ¿Quién es ese? Ese estaba ahí. Oh, Pablito, ese es un Bocas Man, man. Está Bocas Man. Sí, él estaba ahí. Respect, Pablo, tú estabas ahí. ¿Qué más, Pablito? Voy a hacer Big Man, you're cool. Mente creativa, you're cool, man. Blessed por ser. Raymond, ¿qué es lo que es mi hermano Raymond? Guapillo. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la ventaja que nos permitió desarrollar. Mira que en ese examen reading, ya esa era como la tercera, cuarta grabación que yo hacía, por lo menos, pero esta era la que iban a trabajar de verdad bien mercadeada, porque ya había abierto Super Cool y Fabulosa. Ya esa emisora estaban apoyando, ¿qué? Reggae. Exacto. Ya esta era otra película, entonces era el momento adecuado para entrar. Si imagínate que ahí grabó Denji, como Denja le faltaba calle en esos tiempos para grabar, Denja todavía no cogía la velocidad del punch. Escuché varios temas que, you know, que fueron de Fao de Denja. Yo me di cuenta también que él estaba en ese intervalo donde él se está definiendo. Porque él no vivió lo que yo viví. Él no vivió que nosotros veníamos desde atrás, que está con la discoteca, los subsistes, que eso te hacía desarrollar más rápido y tener que estar cantando en vivo con gente que no sabe quién tú eres, ni ha oído discos tuyos, y tú tienes que prender a la gente, tú tienes que ser un entertainer de huevo a huevo. Yeah, tú tienes que prender, tú sabes qué, dije, súbete y nadie te conoce, no, dije, bueno, préndelo, pues, ¿qué tú vas a hacer? Sube, ninja style, sube y prende. Cho, sí. Hey, ¿dónde está la plina? Lo que no, esa no era, loco, ¿dónde? ¡Chucha, madre! Estamos aquí con Toby King Action Pack. You know this thing, man. Yes, sintético. Guapi, Muriel, guapi. Suave, óyelo de nuevo, sintético. Óyelo de nuevo. Ey, saludo a Boca Style Music. Esa es mi marca. Ey, estamos aquí con Toby King. Yeah. I wanna feel like. Por eso lo dejé para el viernes, porque esta es fiesta, copa. Esto no es un interview de que just interview. No, man. Oye, ya. Plena, papa. Chucha, cuando yo escucho esa era todo. Esos tiempos te han marcado aquí, loco. En el club, en el Almirante, el club La Llave, that was crazy. Ahora hoy día yo no tengo esa energía, loco. Es que era otra película, otro tipo de desarrollo. Topa con el reggae. Yo estoy con el desarrollo y todo, pero ¿para qué se fueron tan por allá? Porque acuérdate que tú tienes que saber historia de la música. Si tú no sabes la historia de la música, tú no entiendes por qué a veces se hacían ciertos ritmos, ciertos estilos. Y es fácil. Si tú te das cuenta, cuando tú ves a Nicki Minaj, ¿qué hizo con Megatron? Ya se amplió el instrumental. Estos ritmos de ahora, bum, bum, bam, bam, pero hay una vaina que cuando tú la oyes, el cuerpo, el productor le dijo, vámonos para atrás, tingalín, el ritmo de degree, y nos fuimos. Y la guía rápido criminal. Porque cuando tú sabes historia, tú te das cuenta que a pesar que el danzar de hoy es bueno, los ritmos no están tan fuertes como estaban en los 90. Eso lo bajaron. Y ellos se le ha olvidado que el danzal de antes era el que pegó en toda Europa. Hey, en Europa la gente bailaba danzal, en Francia. Hasta el sol de tuve quiepleto con los ritmos de danzal pesado cantando, Sisla, todos esos manes. Los pelados ahora que están grabando no tienen esa fuerza todavía, pero es porque los productores no han hecho la mezcla de lo que sabes hacer con ritmo vivo. Tienen que hacer un mix. Si te das cuenta, ahora... Estoy a predicador y que hizo predicador. Si tú oyes el ritmo que hizo predicador, que aquí en Panamá está hot, la gente oyendo el romantic style, es un ritmo prácticamente de final del 89, principio del 90, una percusión de eso. Porque el predicador sabe. Predicador sabe. Él sabe de historia, él estudia la música. ¿Por qué el otro no lo hace? Porque no sabe.
Entonces, si tú no sabes, es como que yo voy a ser productor de reggae, yo no voy a oír quién es Bob Marley, no voy a oír todas esas percusiones de antes, de todo eso tú aprendes. Exactamente. Estos manes no tienen el conocimiento suficiente como para enredar todo la capacidad, porque vienen y agarran un piece y es el piece más pobre, porque solamente se guían por lo nuevo. Exacto. Entonces tú tienes que tener un conocimiento más amplio de música. Entonces resulta que a veces la música para mí, que yo oigo de ahora, mucha de esa música para mí es monótona y le falta flow. No más, no más, no Porque yo más. estoy acostumbrado a los beats pesados y los bass. Tú sabes los bass que nosotros oíamos, hermano. Esa vaina que cuando tú oías a los techos de la. Espérate, espérate. Tú estás hablando de esta clase de bajo así. Watch me. Estas son las letras que me gustan, pateadera, golpe. Qué bajón, hermano, horrible. Yo estoy enamorado de ese ritmo, pero más de la plena. El sintético te puso cochino, lo viste tirando cochiná. Hey, Lady P, nadie, ninguna mujer tiene una voz como Lady P. Horrible, dale un pulo a ese disco, suéltalo de nuevo, que lo mane en la red, oiga lo que nosotros oíamos. Cochina. Watch your out. Watch me. Cuando entra horrible. Oh my God, yo puedo ese ritmo. Ese ritmo se llama Tutu Tango. Yo puedo bailar ese ritmo toda la noche. Y ellos tienen la culpa de que yo sea así. Yo me acostumbré. El mismo examen, tú oyes la melodía del ritmo. Son ritmos que si tú pones los ritmos solo, la gente baila. Entonces una compenetración. Entonces hay muchos ritmos de ahora de danzar que los pelados aquí están usando, pero cuando tú pones ritmo solo no te dice nada. Entonces, si la mujer es la que manda y la mujer no quiebra el culo, algo está pasando. Chucha, te voy a decir, no, los ritmos de antes, yo te puedo sacar una lista de ritmos que te hacen bailar solo sin tú conocer la pieza. Queda ahí todo, que chucha, que también la que es. Mira, ahí acaba de decir Butoski, que ella se aburre o él se aburre, no sé quién es. Papá, porque los ritmos le está faltando el pe. Y eso lo han hablado en Jamaica también. No sé si tú has visto que en Jamaica hay buco DJ que lo han regañado. Y se lo han dicho. Productores de ahora de él están haciendo esos ritmos que y suavecito, ellos se están quejando de eso. Y por eso en Inglaterra, por primera vez, el African Beat, creo que se llama, le ganó a danzar en Inglaterra. Nunca había pasado. El patrón. Bailar, dancing, papá. Si nosotros que tenemos aquí sangre, nosotros nos gusta bailar, pero usted quiere dar tum, ta. Tum tum ta, tum, ey, 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 ey. Pico Parky, Panamá, Canadá, Videya, Reggae Night Bocas está en la casa. Esas son gente de mi marca también. Pico Reggae Night Bocas. No, pero tiene la salud. Le dio puño. Te voy a decir. Este productor, Doctor Evil, Leftside, él estaba hablando sobre eso con Champal y no me acuerdo quién más, que están cambiando el patrón rítmico del ADN del reggae, que es el tum tam. Tantum. Ahora están haciendo el tum, ta, tan, ta, ta. Esa era, tiene como esa clave como más para hip hop. Y no tiene los bajos. Acuérdate que antes tuvo ya un. ¿Tú te acuerdas de ese tipo de Cuti Randy que Press the Trigger? No me ese disco comienza hasta con un bassline.
Eso ya no se oye. ¿Dónde? Cuando tú oyes un danza que comenzaba con un baseline de una vez, con el repique de una vez hasta que tú quedas ahí. Esa vaina que le tenía la cabeza como loco. Sus abucos de eso sí han hecho un historial con bastante tema y ritmo con esos intros. Los intros más controversiales, como por ejemplo, ¿tú te acuerdas del Slap Them Rhythm que lo usó Elian para la Roca 2 para hacer así que escucha mi plan, yo no me meto en tu vida? Horrible, horrible. Y Capitán de Género, el LP Die Hard, que era con Tony Rebel, Jutirán y Tony Rebel, me acabo de acordar. Así es, man. Esos manes tenían buen ritmo. Pretty Sugar estaba tan cruel y bien escrito que hasta los ampliaron y lo pusieron en la cripta y sonó más rough. Horrible, hermano. Es más, es lo mismo. Tú me hablaste de la cripta y cuando tú oyes la cripta, tú crees que la cripta se pega. ¿Por qué? Ey, pues son un ritmo pesado con bass. Tiene que tener peso. Entonces a veces tú quieres estar haciendo ritmos que no tienen peso y hay mucha gente, acuérdate que ahora por moda se pegan, porque ahora hay mercadeo de internet, de YouTube, de todo. Pero cuando tú vas a lo musical, muchas veces hay un solo artista que ha cantado 7, 8 discos en el mismo base rítmica, con los mismos bajos. Entonces yo mi oído te puedo oír dos, pero no lo soporto más. No le voy a poner ni atención, porque me está haciendo el mismo. Entonces yo tengo otra educación musical. Yo oí diferentes ritmos. Yo vengo una temporada que en un año a Maica te salía con 25 ritmos diferentes, pero fuertes, y en Panamá comenzamos a hacer lo mismo. Entonces ya yo me acostumbré a eso. A mí me gustan los ritmos diferentes, los bajos diferentes. Y si hay una riqueza musical, ¿para qué van a estar haciendo el mismo patrón? Lo mismo que estás diciendo que tú dices a Maica. ¡Pum! ¡Pa! Hermano, esto es danzar. École, esa es la vaina. La diferencia es que la gente cuando viene a bailar este tipo de música, esto es salsa, esto es wow. Hoy día los ritmos como que no son progresivos, sino que son pasivos. Es como que tuviera aguantado. Exacto, como que está aguantado. Mira, que para que me guste un disco tenía que ser una bomba como Dumpling. Me gustó, no. Pero ese, porque es un plenón. Es una maleantería. Yeah, pero ahí va el ritmo, pero no me puedes tirar 10 más iguales. Si te das cuenta, ahora mismo en el danzal, ellos no pueden agarrar y hacer como antes, que un LP te sacaba 10 temas en el mismo ritmo. Y de 10 te pegaban 8. Y pues para a veces que en Panamá pegaran 8, y en Panamá pegaran 8, los temas tenían que estar duros. Yeah, duro. A veces se pegaba todo el ritmo completo. Yo, hey. ¿Tú conoces el ritmo Arab Attack? Manda, eso me suena y no me acuerdo. Cale, alguna cochina vas a sacar. Arab Attack, esta vaina. Mira, que pasó tiempo hasta yo dioqueaba y tengo el nombre en la cabeza. Suelta el ritmo. Yo debo saber cuál es, claro que sí. Ahora, no, tú sabes. Es el Yamlen. Con la cochina. Claro, loco. ¿Dónde está la banda que el tifero en el baño? No obligation. My God. Este ritmo horrible. Te voy a decir, a ver, este ritmo le hizo un lavado de cerebro. Hello, Julie. Hey, DJ Grouch, yo, es un DJ panameño. Yo, cha, Yuli, sintético es que sea, Capital de Género, está todos los manes sintonizados. Oye, lo entonces, acuérdate que eso, mira lo que tú estás poniendo, ¿y qué pasa apenas que tú pones ese ritmo? Entonces, ahora mismo, si tú me dices, hey, te voy a tirar un disco de estos últimos 3, 4 años campeón de Jamaica, del estilo de ritmo ese que estamos hablando, que te prenda apenas que tú lo oyes, no hay. No hay. No hay, hermano. No hay ritmo. Mira, los ritmos de ahora ni siquiera te excitan desde el inicio, porque me acuerdo que antes lo hizo. Está clarito. Mira este intro. Tú nada más tenías que escuchar el intro y ya tú te cagabas en la pista. Ya. Eso va a ir a poquito. Voy a picarlo.
Hey, golpe, golpe y más golpe. Por eso los temas tuyos siempre tenían que estar en mi cassette, porque cuando tú entrabas así mismo. Fuerte. Yo no sé si nunca me daba cuenta de eso, pero ahora que yo estoy grande, yo estoy like, este man venía así como que se estaba bajando del fucking bus, el bus ni paraba, él se tiraba, loco. Y sí, de una, bingo, este se robiendo así mismo, ¿eh? Like, papi, Juli, Juli, baby. Una vez, ya se formó, ¿qué tú estás esperando? Menéate. Esa vaina es lo que me gustaba, de esos discos entraban así, boom, baila chucha, muévanse, fiesta, despichanga. Es como dice TJP, él ya lo oyó, la ventaja que yo tengo y que tú tienes, que nosotros, yo viví en el mundo de la discoteca, yo veía al que es Lagartijo, ahora que le dicen Rolando Guillén, dormía en pedazos de cartón, tú tenías que dormir atrás de los cajones, tú ayudabas a la gente acá, entonces tú viviste todo eso. Yo veía el tiempo que los manes tenían la cajeta de vaina de leche. Tú pedías esta vaina a los chinos, ahí iban todos los LP, y esa era una sacadera del LP. Quita y pon, arrastra la aguja. Tú viviste eso. Y eso permite que uno desarrollara. Y tú sabes que cuando esa gente te daba un chance, tú tenías que venir serio, Blondie. Cuando a ti te daban un open mic ahí, tú no podías venir chicha, hermano. De ahí salió Bull, por eso es que Bull es así desde el principio también. Si tú te fijas, Bull cuando graba al comienzo, ya estaba ready, porque Bull venía de concurso y todo. También. Y la... Pura sangre en paquete. ¿Qué es lo que dice el buen en vía real con Tony Bull was bad? Dice JP Blondie, pregunta la gente que qué. ¿Qué pasaba con la qué? No puedo ver. Cuando la gente escuchaba el ring del cel, güey. ¡Oh! ¡Oh! Eso es lo que te refiere el buen JP. No, hombre. Degree. Esa plena. Papi, Jessica, guapi. Holy tuna, déjame si la encuentro rápidamente. Fuck the grip. Ahora se van a hacer que yo... No, man, tú vas a hacer que yo me mate. Ahora, sí, eso es... En lo que te... estás diciendo, que los discos antes explotaban en los 10 segundos iniciales, es que antes había producción, y antes el que producía, aparte estaba el ejecutivo, y ellos nos enseñaron, tú tienes que estudiar la música. Y tú estudiabas también a jamaicano. Yo yes. Estudiaba mucho Shaba, y Shaba tiene una fuerza que cuando ya Shaba Ran canta en el mismo tema. Entonces así mismo yo fui viendo por lo menos cómo comenzaba Cutty Run. Fuerte, ahí tú, a eso no es para dormir, ser maleantería de una vez. Es más, tuve un show de Yellowman hace 15 años atrás, Yellowman en una tarima, ese mano para, hermano. Entonces yo me quería comparar a eso. Y yo quería aspirar a eso, yo voy a Nando Boom, que era otro duro, siempre ha sido un duro de tarima. ¿Yo cómo voy a ir? Yo tengo que ver a que está antes de mí, yo tengo que tener poder de pararme al lado de ellos en un show, porque si no voy a quedar menos. Por eso es que cuando ahí me tocó cantar, nosotros tuvimos un show con Mr. Vegas, con Billy, papá, todo se veía parejo, porque donde tú estás flateado con esa gente se ve un desnivel horrible. Los pelados de ahora no piensan en eso. Ellos saben que tienen 500,000 seguidores, que lo grabaron y le metieron autotune desde que entraron hasta que salieron, y no han desarrollado. Por eso es que cuando hay show en vivo, muchos de ellos están tratabillando. Entonces hay que trabajar en eso. Porque tienen talento, pero hay que trabajar en eso para que desarrollen. Las condiciones y los modales en tarima. Is. Te voy a decir ahora que Rasboy en Almirante, esa clase de efecto de intro de las canciones, eso era clásico. Porque había canciones que empezaban con el instrumental, pero tú nada más tenías que escuchar esto. No. Nada más con el teléfono era una... No. Oh, you're too nice. Hey,
General, buena gente, loco. Yo, JP, esa era la plena. JP me está diciendo que chucha, el intro del teléfono celular. Guau, ese celular tenía almirante Brainwash. Donde yo caminaba y estaba, tiri, tiri, tiri. Yo estaba esperando para decir a la plena, porque almirante todo el mundo estaba bailando en la calle. En ese tiempo, tú quedabas el electrónico. En los 90. Yo loco en una milla, todo el mundo bailando en la calle, loco. ¿Qué dice la pandilla? Entonces, en base a eso, si tú ves los productores con que yo comienzo a trabajar, también tenían esa métrica que nosotros seguíamos, esa métrica que cuando tú oías un disco de más, había un mismo ritmo, pero en el mismo ritmo los discos, habían discos que comenzaban diferentes con el mismo ritmo y la gente lo identificaba. En el de Loco Loco, si tú oyes cuando yo canto Loco Loco, King King, comienza con scratch y tú lo identificabas de una vez porque ese venía y yo entraba agresivo. Entonces los productores eran manes que están tirando la línea, que aquí estamos para aprender, aquí no estamos para jugar, y que no, los manes iban agresivos en la producción. Entonces es una diferencia grande, porque si tú eres agresivo en la producción, a la vez tú te compenetras con el artista, y si el artista está fallando en algo, tú lo guías. Es una diferencia. Entonces era un big business, porque para esos tiempos, si tú no estabas bien, el estudio te sacaban, y habían 10 más que querían grabar, y estaban esperando, y estaban a las 3 de la mañana comiendo pío pío, esperando su turno. Ese era el deal antes. Ahora yo me veo simpático, y tengo 10,000 seguidores, y le pago al productor, y le pago a YouTube, y ya. Entonces no hay un esfuerzo, no hay un trabajo para que los manes desarrollen. Ese es el problema. Imagínate que cuando nosotros estábamos en, por lo menos te voy a poner el ejemplo de la maldad que se hacía en cuando estaba con Pucho. Llegaban pelados nuevos a grabar, y tú cuando entrabas al estudio cajeta, estaba Denja, Toby King, Papachán, afuera estaba René. ¿Tú sabes qué pasaba cuando ese pelado nuevo pasaba por ahí? Sabía que tenía que venir con una AK-47, si no, no te metas, porque se gastaba plata en estudio, plata, y los manes estaban serios, hermano. Los productores eran así, no pongan los manes a perder tiempo. Eso es verdad, porque en los tiempos de antes, esa es la razón por la cual, y todo el mundo ya ahora está viendo que por esos filtros fue la razón de que tenemos todos estos clásicos ahora. Sí, exacto. Entonces era competencia. Tú y a René, cuando René tuvo su racha que él estaba grabando, René estaba tirando, lo que yo le digo, lava. Está tirando lava, y al haber una competencia sana entre nosotros, y cuando Denja cogió fuerza también era, entonces eso era patá y puñete, hermano. Patá y puñete hasta el 2000, que hasta el 2000 fue cuando hubo un quiebre. Porque por lo menos varios de nosotros nos fuimos, pero eso era golpe parejo. ¿Y quién salía beneficiado? El fanático, el público, el DJ. Todas las productores de acá y de allá venían dando puñetes, y todo el mundo trataba de hacer lo mejor posible. Bueno, pues, suave, Tobiki. Tengo que guardar el live ahora mismo, que estamos en los 42 minutos, porque esta vaina me hace cagadas for call. Ya no he podido grabar el live de Romano ni de Reggae Kid. Saludo a Reggae Kid Romano, a Místico, a King Rock, y saludo también a quien fue que viene antiguo por ahí. Hey, Tanidita en la línea. Tanidi, my baby, how you doing? Hello, Tani, hello. No voy a llorar. No voy a llorar por... Tani se fue, pero Tani se estaba metiendo duro. Tani estaba, ya llevaba 2-3 tanganazos, para que sepa. Pero tú cuando ella grabó la versión en español de All This Time, ella ya estaba... La gente que se fue para el norte. Ey, pero la chica se tiró un tema. En estos días lo posteé por ahí, su tema nuevo está pretty... Pero tú, ella estaba por hobby, ella nos abandonó. No, por ahí, mira, por ahí voy a ver si me deja secuestrarla para saber qué es lo que sucede ahora en el futuro, en el presente, what's going down. Ella era un caballo ganador. Yes. Tú sabes que tú eras un caballo ganador, Tani, y nosotros la queríamos mucho. Panamá, aparte que ella tenía style, ella tenía flow. Yeah. Ganador. A mí me gustó cuando salió en una de las últimas plenas que tiró para acá en Panamá. Dije, bip, 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 bip. Yo, like, what? Ella es ganador. Nada más que había que luchar con el sistema, pero ella es ganadora, papa. También, mira quién está en el área, loco. Gracias, baby.
Tú no vas a creer quién está en el área. El mismo Kid J está en la casa, loco. Eric Joel aquí. Bien. ¿Dónde está? En Miami, en los Miamis. Yeah. Dice que en Orlando. Ese es la de él. Ese fue para allá. Estaba hablando con ese man y ya lo contó Tommy King. Like, vamos a tener que hacer un consorcio para agarrar todos los de la vieja escuela para hacer como se hace en Puerto Rico. La música de esa era tiene que promoverse, puede tener su show, su gira, porque hay mucho material. ¿También? Y siempre hay bastante trabajo. ¿Qué están haciendo todo el mundo sentado en su casa? Esta era tiene que organizarse bien, hay plata para todo. Aquí hay plata para todo. El reggae de Panamá tiene que darle importancia. Hay que darle importancia a los clásicos. Ya está. Papi, no hubiera, más respect. No hubiera un Sech, no hubiera un Bosa, no hubiera un, you know, todos estos pelados que evolucionaron de todo esto que ustedes hicieron, pues. El respeto a Kille, Kille tenía un flow adelantado. Ese era mismo Miami Time. Desde antes vivía allá, ya estaba en Miami. Ese era un chiricano de Miami. No, yo le tenía el ojo puesto también, loco. Cuando ese man salió, yo, like, porque cuando salía la producción, yo dije, este man es de mi playlist. Porque yo hacía mi playlist. Oh, este man suena bien. Gracias, Bobby, gracias. Que estaba duro, estaba duro. Esa vaina que él sacó, dije, la plena esa, dije, Dame la girl. Yo, that was my fucking chuna. Yo dije, chucha, porque yo conozco la plena que él amplió de los Red Hot Chili Peppers. Yo, like, mierda, él la sacó en español, la botó como... No, tenía flow, todo el flow. Y en esos tiempos que la gente todavía era difícil porque había mucho grabando. Y tú ya el flow de él era diferente. Así mismo también vino después Joey Montana con ese flow. Vamos a dejar Joey Montana un ratito. Blond dice, yo tengo mucho que hablar de él, pero no hoy. Bastante no, material. No, ¿qué pasa? Mira, Joey Montana, big up yourself, Joey Montana. Tú eres panameño y tú estás trayendo gloria, ¿verdad? Pero cuando tú empezaste en el inicio del comicipio, el principicio, el man estaba allá, like, ¿quién tú eres? ¿Chesina o quién tú eres? Rapping Time, papá, era en otra película. Habían varios que estaban así. Yo, like, ¿cómo así? Like, tú suenas idéntico a estos manes. You can't be so. Yo sé que pero acuérdate que eso tenía que ver con el desarrollo que tú has tenido. Si tú no has desarrollado la música desde que nosotros desarrollamos desde abajo y oyendo con la discoteca y los DJs que nosotros estábamos rodeados, es difícil que tú cojas el flow. Es difícil. Voy a arrancar. ¿Por qué tú crees que en Latinoamérica nada más nosotros cantamos como nosotros cantamos y nadie más lo ha podido hacer? Porque tenemos ¿qué tú crees? Una fusión jamaiquina que está en la sangre. ¿Y desde cuándo es? Desde los 70, 80 es una evolución. Eso fue lo no que no puede agarrar ni los boricuas lo han podido hacer. ¿Por qué tú crees? Vamos a poner. Los boricuas no. Boricua cantaba disco de Aldo Ram, boricua cantaba disco de Toby King, cantaba disco de Renato, ellos lo cantaban. Obviamente. Y Yankee cantaba disco de Aldo. Entonces ellos te lo dicen porque nosotros tenemos esa esencia, eso está en nosotros, ese ADN. Entonces ellos crearon su estilo, nosotros creamos nuestro estilo. Cuando tú oyes Kille también tenía otro style. Porque si tú no estabas en la ciudad o estabas en Boca comiendo reggae o estabas en Colón, tú no ibas a tener ese flow. Es difícil. That's right. Yo, Toby King, tengo que guardar esta vaina right now. Vamos a regresar de una vez. Nos reconectamos. Nos fuimos de una vez, nos vinimos. No, usted se viene, yo vengo, mica. No se pierdan que nos regresamos al live. Yeah, no.